Hi class, good morning. Welcome to another English topic. Today we're gonna focus on how to use the past continuous. This topic is also known as the past progressive, okay? So let's start with today's topic. But first let's check vocabulary. Today we have vocabulary related, these are some phrasal verbs, also this vocabulary related about accidents. We have, for example, chase. That means persecución, perseguir, chase, fell off, caer, crash into, chocar, slipped on, resbalarse, fell down. También es relacionado a caer, jump off, saltar, lanzarse, jump off. Okay, so now let's check the grammar. Here we have the past continuous. What is the past continuous about? This action is focused on the progress. Also, this is related or this is about the past. Okay? Entonces, esta acción va a estar relacionada al proceso de la acción y se enfoca en el tiempo pasado. Seamos muy cuidadosos con eso. Es una acción la cual estuvo ocurriendo por un largo tiempo, pero en el pasado, o estuvo en proceso en el pasado. Ya bien, sea que esta acción estuvo pasando por horas, días, minutos o semanas, pero todo va a estar relacionado al tiempo pasado. Este tiempo equivale a decir yo estaba comiendo, tú estabas comiendo, él estaba comiendo, etc. ¿Ok? I was eating, you were eating, they were eating. Here we have one example. Here we have, for example, I was having a shower when the telephone rang. Yo estaba tomando una ducha cuando el teléfono sonó. I was having a shower. ¿Ok? Entonces, se va a enfocar en acciones que estuvieron en proceso o en progreso, pero en el tiempo pasado. Let's look at the structure. Let's remember that this topic is known as the past progressive or the past continuous. Both are the same. We have with affirmative structure, we need to use a subject, the verb to be, and the verb and ing. These one are the main important part of the sentence. The verb to be and the verb and ing. With negative, we're going to use the verb to be, but in the negative form, wasn't or weren't, and also a verb and ing. And with question form, we have to use was or were, the verb to be, but this one is going to change place with the subject. Está cambiando de lugar con el sujeto. Plus another verb and ing. So, entonces, vamos a recordar. Con la estructura afirmativa, tenemos que trabajar obligatoriamente con el verbo to be. Como estamos hablando del tiempo pasado, se emplea el verbo to be del tiempo pasado. Y respectivamente, was o were, tiempo pasado. A su vez, se trabaja con el verbo en ing, los verbos en ing. ¿Ok? ¿Y por qué se trabaja con los verbos en ing? Porque nosotros estamos expresándonos y estamos diciendo ando, indo, jugando, cantando, comiendo. Yo estaba jugando, yo estaba cantando, yo estaba estudiando. El ando, endo, que es la terminación que se le va a añadir a cada verbo respectivamente, es el ing. Por ejemplo, we're gonna have the verb play. Play means jugar. Play significa jugar. Si yo quiero decir jugando, we add an ing, playing, jugando. Entonces, es importante que el ing esté al final de cada verbo porque ahora nos estamos expresando de esta manera. El pasado continuo, una acción que estaba continuando en el tiempo pasado. ¿Ok? We have, for example, I was taking piano lessons. I is the subject. Was is part of the verb to be. Taking is the verb and ing. Piano lessons is the complement. With negative sentence, we're going to have I wasn't taking piano lessons. I is going to be the subject. Was is the verb to be. Taking is the verb and ing. With question form, we're going to have was I taking piano lessons? In this case, was is the verb to be. I is the subject. Taking is the verb and piano lessons is the complement. Let's remember that with question, we're going to use a question mark and this one are going to change place. Okay, now let's look at the general structure. We're gonna have, when I saw them, they were sitting at the cafe.
They were sitting. We have subject, verb to be, verb and ing, and a complement. What did you say? I wasn't listening. I wasn't listening. Listening. Was listening. With interrogative form. What were you talking about? ¿Sobre qué estabas hablando? While we were sailing, a whale appeared. Mientras estábamos navegando, una ballena apareció. A whale appeared. Tenemos were sailing. Here we have the verb to be in the simple past. Recordemos, trabajamos con dos cosas esenciales. El verbo to be en el tiempo pasado y los verbos en ing, que debemos saber cómo usarlos respectivamente. Recordemos que con el were y el was, que es el verbo to be en el tiempo pasado, se van a conjugar dependiendo de la persona, dependiendo del pronombre personal. Para recordarlos, was van a trabajar generalmente con todos los pronombres que son en singular y were va a trabajar por el otro lado con todos los pronombres que son en plural. With singular personal pronouns, with plural personal pronouns. For example, el was va a trabajar con I, he, she, and it, todos los singulares. I was, he was, she was, and it was. On the other side, were is going to work with the plural personal pronouns. You were, we were, you were, and they were. Ahora, recordemos que el you tiene doble significado. Significa tú, como significa ustedes. Al tener el significado del tú, you were, en esta ocasión, como el you tiene doble significado, se le va a considerar dentro del grupo de los plurales. No significa que si nos referimos al tú, va a ser con was. No. El you, al tener doble significado, se le considera dentro de los plurales. ¿Ok? This is the affirmative form. Now, with the negative, we're going to work with wasn't or weren't. Let's remember that we must commonly use the contractions. Vamos a tener que aprender a usar las contracciones. No se emplea generalmente la forma completa. Wasn't and weren't. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't famous. It wasn't hot today. You weren't invited. You weren't at the party, they weren't friends. With questions, in this case, the verb to be is going to change place with the personal pronoun. So we're going to have, were you sick? Was he surprised? Was she from Italy? Was it a big house? When were you ready? Were you early? Were they busy? Okay, van a cambiar de posición. So, this is how we're going to answer. ¿Cómo vamos a responder a las preguntas que tienen el was o el were? Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Was she looking at me? ¿Estaba mirándome? Was she looking at me? Recordemos que cambia de posición. Si la respuesta es yes, recordemos que debemos tener cuidado. Debemos responder conforme la pregunta está formulada. Si preguntan con was, el was va a estar en la respuesta. Si nos están preguntando por she, el she va a tener que estar en la respuesta. Nos dicen was she. Y si la respuesta es sí, estaba ella mirándome. Yes, she was. Porque nos están preguntando por ella. Si nos dicen que no, no, she wasn't. ¿Ok? Now, we have, were they partying? ¿Estaban ellos de fiesta? En este caso, nos están preguntando con where y nos están utilizando they. El where y el they van a estar en la respuesta. Si es, la respuesta es afirmativa, yes. ¿Cuál pronombre utilizamos? They. They were. Si la respuesta es no, no. With subject, what we're gonna use? No, they weren't. Si es no, obviamente el verbo to be tiene que estar en negación. Y si es sí, el verbo to be tiene que estar en afirmación. Eso tenemos que ser muy cuidadosos. Now, here we have the ing spelling rules. Tenemos las reglas en ing. Recordemos que trabajamos con el verbo to be. Por lo tanto, el verbo to be sigue en general. Vamos a añadir ing al final del verbo para que este verbo se convierta en gerundio. Sin embargo, hay algunas excepciones que en las cuales tenemos que ser un poco cuidadosos. For example, in general, with most of the verb, we're going to add just ing. Con la mayoría de los verbos, simplemente añadimos ing. Stay, staying, do, doing, start, starting, cook, cooking, eat, eating, speak, speaking. Con los verbos que terminan en y, también simplemente se les añade ing. Buy, buying, enjoy, enjoying, play, playing, say, say.
Por el otro lado, si el verbo culmina en la letra E, esa E se va a eliminar. Y añadimos el ing. Solo si culmina en E, como make termina en E. Para que se convierta en ing sería making, write, writing, drive, driving, taking. With short verbs, con verbos cortos, pequeños. With small verbs, en este caso, with small verbs, los cuales tienen una sola sílaba, o sea, un solo sonido, y culminan en consonante, y luego viene una vocal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante y añadir el ing. Lo que pasa con swim, swimming, run, running, get, getting, stop, stopping, sit, sitting, put. Putting. Si nos damos cuenta, hemos duplicado la última consonante y hemos añadido el ing. Hay otro pequeño grupo de verbos, los cuales son un grupo reducido, pero son los que terminan en ie. Estos verbos vamos a eliminar la i con la e, añadimos la y y luego añadimos el ing. Lie, lying, die, dying. Ok, now, when do we use the past progressive of the past continuous? ¿Cuándo lo vamos a usar o emplear? Sí, vamos a emplearlo para referirnos a un tiempo en el pasado y esta acción estuvo continuando, estuvo en proceso, en progreso en el tiempo pasado. Okay, so we're gonna have, for example, yesterday at 6 p.m. we were preparing the meal. Ayer a las 6 en punto estábamos preparando la comida. En esta ocasión es una acción que comenzó en el pasado, estuvo en progreso por todas estas horas y que recién culminó después. ¿Okay? Now, here we have, we're going to use the past progressive for descriptions. Para describir una situación la cual estuvo ocurriendo en el tiempo pasado. Por ejemplo, this morning it was raining, an old lady was sitting on the bench. Also, we're going to use the past progressive or the past continuous for two actions that happen at the same time. Para dos acciones las cuales ocurren al mismo tiempo. En esta ocasión se van a incluir las acciones, dos acciones que ocurren al mismo tiempo, pero se van a conectar con el while, con el mientras. O también va a ser con el when. Generalmente el while va a conectar dos acciones en pasado progresivo, mientras. While you were brushing your teeth, I was sleeping. Mientras tú estabas durmiendo, mientras tú estabas lavándote los dientes, yo estaba durmiendo. En esta ocasión vemos que las dos acciones ocurrieron consecutivamente, pero estuvieron en proceso durante el tiempo pasado. While she was calling her mom, her sister was crying. Two actions happening at the same time. Dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Recordemos, se conectan con el while, ¿ok? So, that's all. Okay, now here we have some exercise to use the past progressive for also past continuous. Okay, now we have when I phone my friends, cuando yo llamé a mis amigos, ¿qué estaban haciendo ellos cuando yo llamé a mis amigos? Tenemos they y el verbo play. Por lo tanto, vamos a escribir they trabaja con where was. They were, que es plural. They were play. They were playing, and that's all. They were playing. Okay? They were playing Monopoly in this case. Yesterday at 6, ayer a las 6, a esa hora en específico. ¿Qué estaba haciendo esa hora en específico? Tenemos el pronombre personal I y el verbo prepare. Entonces va a ser I was, porque was trabaja con el I, prepare. Pair, ¿qué pasaba con los verbos que terminaban en E? Le eliminábamos y añadíamos el ing. I was preparing dinner. The next one. The kids in the garden when it suddenly began to rain. Estuvieron jugando porque tenemos el verbo play en el jardín. Entonces, los niños pertenece a they. They trabaja con were. They were. Have again the verb play. We have just to add the ing. We're playing. The next one, we have practice. I practiced the guitar when he came home. So, I trabaja con was. I was
In this case, I was practicing. ¿Qué pasaba con los que no me quedé? Lo eliminábamos. I was practicing the guitar when he came home. And that's all. Ok, the next one we have. We not cycle of day. Nosotros no estábamos ciclando todo el día. Not. Tenemos una oración en negación. Vamos a escribir el pronombre otra vez. Pensar que ya está. We. ¿Cuál es la negación? El verbo to be en negación que va a trabajar el we. Trabaja con were. Weren't. We weren't. Cycling. Tenemos otro verbo que termina en e. Recordemos eliminar esa e. We weren't cycling all day. No estábamos cicliando todo el día. Tenemos Alan. Alan pertenece a he. He. While Alan. Mientras Alan. En esta ocasión tenemos el verbo work. In his room, his friends swim. Tenemos dos acciones sucediendo al mismo tiempo. Por eso están conectadas con el while. While Alan. Alan va a trabajar en este caso con was. Was working. Mientras Alan estaba trabajando en su cuarto. Sus amigos. ¿Qué estaban haciendo sus amigos? His friends. Tenemos el verbo swim. His friends. Amigos. Pertenecería a they. They se trabaja con where. Their friends were swim. Swim era parte de los verbos que se duplicaba la última consonante y añadíamos ing. Were swimming. Ok, let's continue. Ok, now we have. I tried to tell them the truth, but they. Yo traté de decirles la verdad, pero ellos no estaban escuchando. Porque tenemos not, una negación, y el verbo listen, escuchar. They, ¿cuál es la con cuál verbo to be trabaja? They. Were. They weren't. They weren't listening. They weren't listening. And that's all. What you do yesterday? This is a question. Esto es una pregunta. ¿Cómo la vamos a formular? What. Para preguntas, las que trabajan con el you. Recordemos que el verbo to be cambiaba de posición con el you. Entonces, ya no va a ser you were, va a ser were you. What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? Most of the time, we in the park. Tenemos el verbo sentarse, sit. Most of the time, we were sitting in the park, and that's all. I listened to the radio while my sister watched. Yo estaba escuchando la radio. I was listening. I was listening to the radio while my sister, mi hermana, pertenece a ella, she. She trabaja con was, es en singular. While my sister was watching TV. Okay? And the last one, when I arrived, cuando yo llegué, ellos estaban jugando cartas, cards. They trabaja con were. They were playing cards. So, that's gonna be all for today. Eso sería todo por hoy. Hope we're gonna see you on the next class. Please take it a lot. Bye.